Hello. Hello, teacher. How are you? Excellent. Welcome back to your English lesson today. And as you can see, our topic today is cardinal numbers from 0 to 10. Como pueden ver en la pizarra, el tema de hoy son los números cardinales del 0 al 10. Igualmente, vamos a repasar cómo se forman los sustantivos plurales. ¿Cómo formar los plurales en inglés? In our previous class, we practiced classroom actions. Do you remember? En el tema anterior, miramos acciones en el aula. ¿Se acuerdan? Yeah. Yes or yes? Yeah. Okay, and today we're going to continue learning more English because we want to speak English. Yes or no? Yeah. ¿Queremos hablar inglés? Yes or no? Yeah. Okay. Empecemos. Let's get started. Zero. Zero. One. One. Two. Two. Three. Three. Four. Four. Five. Five. Six. Six. Seven. Seven. Eight. Eight. Nine. Nine. Ten. Ten. One more time. Otra vez. One more time. Porque la habíamos aprendiendo. One more time. Otra vez. Zero. ¿Quién dijo cero? Zero. Zero. One. One, two, two, three, three, four, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One more time, everybody. One more time. One more time. Otra vez. Zero. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Now we're going to do the same. But faster. Lo mismo, pero más rápido. Y nos lo vamos a hacer en el mismo orden. Ok. Me van a decir rápido el número que yo señale. One. Two. One. Two. Zero. Five. Five. Three. Three. ¿Quién me dijo árbol? Tengamos cuidado, be careful. Cuando pronunciamos tree, me están diciendo árbol. Cero, one, two, uno, dos, árbol. ¿Cómo se pronuncia el tres en inglés? Se pronuncia con una Z. Three. Repiten, three. 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 Again. Árbol. Three. Three. Five. Seven. Four. Ten. Zero. Nine. Three. Four. Two. Eight. Two. Three. ¿Qué pasó ahí? Me lo dijeron al revés. Three, 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 three. One more time. Three. Okay. Clap your hands. Is that easy or difficult? Easy, fácil, or difficult? Difícil. Easy, easy. Okay, now we go. I want to introduce new vocabulary. Vocabulary. I got some pictures in my hands with the name of some animals and some objects. How do you say vaca in English? Cow. 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 Okay, excellent. Cow. Lion. 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 Repeat after me, please. Chair. 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 Chair.
Viene el dilema. Mucha gente dice pencil, pero no es pencil. Se pronuncia pencil. 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 How do you say vaca? León. Silla. Lápiz. León. Vaca. Vacas. Cows. Ahora voy a decir el nombre y ustedes van a imitar al animal. Vaca. Lion. Ese león es raro. Lápiz. ¿Y cómo le hace el lápiz? Ok, silla. Pero ahora me van a decir la palabra en inglés y el sonido. Lion. Lion, después le hacen como león. Lion. Ser una cabra. Lion. Cow. Cow. Pencil. Pencil. Ok, chair. Repitamos chair, chair. ¿Cómo le hace la silla? Ok, excelente. Clap your hands. Ok, so what animals are these? Cows. What? Cows. What? Cows. What? Cows. Ok, thank you, cows. And what animals are these? Lions. Lions, good. Now, I want to know the number of cows and the number of lions in the pictures. How many cows can you see in the picture? How many significa cuántos, cuántas, para plural. How many plus plural. How many cows can you see in the picture? Okay, let's count together. One, two, three, four. For what? For what? For what? Tell me the answer. ¿Cuatro qué? Ah, okay. Four cows. How many lions can you see in the picture? How many lions? Okay, one. Let's count together. One, two, three. Three lions. Three lions. Recordemos, how many significa? ¿Cuántos? ¿Cuántas? Para plural. Okay. Can you make the sound of a lion? Recordemos el sonido de león. Okay. Lions. Vaca. Cow. Sonido de la vaca. Okay. Okay, what objects are these? ¿Qué objetos son estos? What objects are these? Chairs. Chairs. Okay, chairs. And what objects are these? Pencils. Pencils. Good. Pencils. Pencils. Okay, how many pencils? One, two, three, four, five, six, seven, eight pencils. Eight pencils. And how many chairs? One, two, three, four, five, six, seven. Okay, seven chairs. Okay, now we're going to do an activity. Recordando la clase anterior que era sobre acciones en el aula, vamos a hacer la siguiente actividad. Se van a contar del 0 al 10. You're going to count 0 to 10. Ok, 0, 1, 2. Al que le caigan los números 3, 6, 8 y 9, cuidado se me enredan, los que tengan números 3, 6, 8 y 9, deben correr a la pizarra y seguir mi orientación. Por ejemplo, si digo, touch three lions. Toque tres leones. I touch three lions and I count the three lions. Okay, touch one, two, three lions.
El que corre a la pizarra, 3, 6, 8, 9, debe escuchar mi orientación. ¿Ok? You understand? Yeah. Ok, action. 0, 1, 2, 3. Ok, touch, one cow. One cow. Good. Sit down. Continue. 4, 5, 6, 7. Hold on. Okay, touch four cows. Four cows. It counts four cows. 1, 2, 3, 4 cows. Okay, sit down. Continue. Eight. Okay, round to the board. Touch eight pencils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excellent. Sit down. Continue. 9. Front to the board and touch 3 lions. 1, 2, 3, 3 lions. Excellent. Sit down. 10. El número 10, ¿tiene rol o no tiene rol? No. Okay. Thank you. Clap your hands. You did a good job. Hicieron buen trabajo. Ahora vamos a conocer cómo se forman los plurales en inglés. Reglas básicas. Reglas que están al frente. Si yo digo una vaca, ¿cómo se dice vaca? Cow. Cow. One cow. Estamos hablando de singular. Singular significa una cosa, persona, animal, etc. Una. Plural. Más. De uno. Singular, plural. Ok. What is the plural of cow? What is the plural of cow? Cows. El plural de cow va a ser cows. Puedo decir 2 cows, 3 cows, 9 cows, 10 cows, etc. Generalmente le ponemos una S al singular para formarlo en plural. Pero tenemos algunas reglas que debemos de considerar. Ok, regla número 1. ¿Cómo se dice regla? Rule. Rule. Ok, si quiero decir reglas en plural, solo le pongo una S. Rules. Lo que sucede es que no siempre ponemos una S. Generalmente sí, pero hay algunas condiciones. Ok, for nouns ending in Y plus consonant, change Y to I and add es. Para los sustantivos que terminen en Y, precedidos de una consonante, por ejemplo, puppy. Puppy. Este noun, ¿en qué letra termina? En Y. ¿Qué tengo antes de la Y? ¿Una consonante o una vocal? Have a consonant. Entonces, la regla es sencilla. Cada vez que tengamos una consonant antes de la Y, ¿qué pasa? Cambio la Y por I latina. Miren que se la estoy explicando en español. Cambio la Y por I latina y le agrego ES y obtengo mi plural. El plural de poppy va a ser, va a quedar de esta manera, poppies. Poppies. Igualmente, si tengo city, ¿qué tengo antes de la Y? ¿Qué tengo antes de la Y? ¿Consonant or vowel? Consonant. ¿Consonant or vowel? Tengo una consonant. ¿Qué pasa entonces? Cambio la Y por una I y latina y agrego es. Entonces, el plural de city va a ser cities. Cities. Poppy. Poppies, city, cities, country, countries. Segunda regla, para todos los sustantivos que terminen en Y, que terminen en Y, pero que tenga una vocal antes, ¿qué pasa? Solo le pongo una S. Solo agrego S. For example, toy,
¿Qué tengo antes de la Y? Una vocal O, vowel O. El plural solo le agrego S. Toys. Monkey, ¿qué tengo antes de la Y? Una vowel, una vocal, entonces solo le agrego S. Day, days. Como pueden observar, ese es el procedimiento, agregamos S. Four nouns ending in letters CH, SH, O, X, or C, at ES. Para los sustantivos que terminen en letras CH, SH, O, X, O, Z, le agregamos S, que facilita. For example, bench, termina en CH, SH, S, X, Z, O. Tenemos todas esas terminaciones, solamente agrego ES. Easy or difficult? Easy, fácil. Difficult, difícil. Easy or difficult? Fácil. Tomato. Hagamos uno rápido. Tomato. ¿Cómo sería el plural? ¿Qué le agrego? ¿Qué le agrego? ¿Qué le agrego? ¿Qué le agrego? No lo escucho. S. S. ¿Por qué no le agrego una S? Ah, aquí está. Porque termina en O. ¿Qué pasa con los que terminan en O? Le agrego S y obtengo mi plural. Tomato. Tomatoes. Está el plural. Plural. No he borrado. Plural. Tomatoes. ¿Cuál sería el singular de tomato? Tomato. One tomato, two. Everybody, two. Tomatoes. Ok. Sin embargo, fuera de estas tres reglas, a los que no encajen en estas categorías, le ponemos S. Por ejemplo, digo chair. One chair no se relaciona con ninguna de estas reglas, ¿verdad? Entonces le pongo S. One chair, two chairs. One girl, una chica, one girl, two girls. En general, ponemos S para formar el plural. Irregular plurals. Sin embargo, tenemos algunos plurales que son irregulares. Por ejemplo, for example, woman es singular, el plural es women. Es irregular. Man, plural, men. Child, vamos repitiendo, child, antes que se me duerman, child, children. Este es plural. Si yo quiero decir tres niños, un voluntario que me diga tres niños, three children, no le ponemos S, ahí queda, three children. Another irregular plural, let me remember, person, person, el plural de person es people, pronunciemos, woman, women, woman, women, más alto, woman, women, man, men, child, children, person, people, person. Cuatro niños. Four children. Cuatro personas. Four people. Cuatro mujeres. Okay, how many women do we have in this class? How many women? ¿Qué significa how many? ¿Se le olvidó? How many, le recuerdo como conclusión, significa cuántos o cuántas. How many women do you see in this class? One, two, three, four, five women. How many men? How many men in plural? How many men? One, two, three, four, five, six, seven men. Okay, class, do you understand? Thank you very much. That's it. That's it. Homework. Tarea. Repáseme las reglas. Y me investigan otros plurales irregulares. Esos no son todos, hay otros.
Eso es todo. Eso es todo. And see you next time. Hasta la próxima. See you. Clap your hands. That's it.